quítate la ropa y que se te ponga dura. Coge la pechuga y come la pichula. Me persigue el pollo chucha. Ya no quiero pollo chucha. Me persigue el pollo chucha. Déjame en paz. Hola, ¿qué tal? Los saluda Duxativa y este video es para decirles gracias porque ya somos más de 6.000 suscriptores, más de 6.000 gamers que, bueno, me acompañan en este canal. Bueno, sea un canal de todo, informativo, videojuegos y demás. Así que a todos ustedes, muchísimas, muchísimas gracias. La verdad, estamos creciendo muy, muy rápido y esto es gracias a ustedes, no gracias a mí. Porque ustedes son los que se suscriben, ustedes son los que le dan like, me gusta, favoritos, ponen sus comentarios. La verdad, les quiero mucho. Y agradecimiento especial otra vez a Richard1970. Richard, muchísimas gracias, Richard. Tú siempre me ayudas. Y bueno, en cada video que haga, te voy a agradecer a ti siempre, 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 siempre. Y bueno, pues a Willy Reyes también. Saludos, amigo Willy Reyes. A Oconsumer, Chihuahua, Sara Luna, Angel y Sara. A amigo Habla One Production, que también fue uno de los primeros que me ayudó. Y bueno, pues a todos. Así que muchísimas, muchísimas gracias, los quiero mucho de verdad. Y también aprovechar este video para desearle a todos los peruanos un feliz 28 de julio. Como mucha gente piensa que yo soy de Argentina o de México, no. Primero que no hablo como nada, como argentino, como mexicano, tal vez se me salgan algunas palabras. Pero no, soy de Perú, pero vivo en los Estados Unidos. Y bueno, pues feliz 28 de julio para todos los peruanos, especialmente para todos aquellos que residen en el extranjero. Así que a pasarla bien, yo ahorita voy a empezar a tomar un par de cervezas. Y bueno, pues y vamos a ver qué pasa, ¿no? Vamos a ver. Yo ahí tengo unas cristal ahí en la refrigeradora esperándome. Así que feliz 28 de julio a todos los peruanos en el extranjero. Por favor, peruanos, no nos fallen. Recuerden que nosotros somos los embajadores en cada país. Así que, por favor, respetemos las leyes y demás. Y saluda a todos los peruanos y un feliz 28 con ceviche, ají de gallina, arroz con pollo, causa, chifa, aeropuerto, bueno, lo que ustedes quieran, cualquier plato típico peruano, lomo saltado, anticucho, bueno, hay un montón, pero bueno, eso no es el caso. Así que gracias a todos por seguirme, somos más de 6.000, gracias, muchas gracias, los quiero mucho, gracias a todos los peruanos que me siguen y a los que no les gusta lo que yo hago, bueno, también te mando un saludo, no importa si te molestas, hoy sonó el iPhone, y bueno, pues los quiero mucho y también se viene un audio de bonus, de regalo para ustedes por los 6.000 suscriptores, la cual es algo cómico, la cual Duxativa hablando con un hater. Yo me imagino así el hater, ¿ok? Así que disfruten el audio, es mi opinión personal, espero que se diviertan, no espero ofender a nadie. Y bueno, pues este es lo que van a oír después de este videito, es Duxativa hablando con un hater. Bueno, el hater lo creé yo, ¿cómo yo creo que son los haters? Bueno, escuchen el audio y bueno, diviértanse, los quiero mucho, espero que sonrían. Y a todos los peruanos, feliz 28 de julio, salud. Y a todos los gamers que me siguen de todo el mundo, gracias, los quiero mucho. Voy a mejorar día a día. Y como sorpresita, voy a empezar a buscar la historia del Call of the Dead. Así que eso va a ser un regalo también que se viene de repente en unas 12 horas cuando me levante de la pedota que me voy a meter. Y bueno, pues los quiero mucho, cuídense y gracias. Me despido, chao. Hola, ¿qué tal? Los saluda Duxativa con 4 cervezas encima. Y bueno, y acá voy a hablar con la persona más odiada del mundo. Y muy odiada y tal vez querida por pocos. Y bueno, acá tenemos al famoso hater. O más conocido por mí, cabeza de mierda, troll, chupavergas y demás. ¡Ay, hola! Soy el hater. ¡Ay, por qué me odian! No me odien, yo soy así. A mí me encanta poner dedito abajo a todos los videos. Me gusta poner el dedito abajo a los videos de Willy Rex, a lo de Billy. Bueno, para mí es Billy Rex, porque él dice que hace puro show, pero yo soy la que hago el show. Yo me pongo lentejuelas, me pongo plumas y salgo a hacer mi show. Así. Ay, también no me gusta ese Andrés y Carla. Ay, ¿por qué? Ey, es Ángel y Saras y es Willy Rex, no es Billy Rex. Ellos hacen buenos videos. Ay, sí, pero no me gusta, porque, ay, yo quiero ser mujer también. Ay, yo quiero ser mujer como Carla. No, es Sara, no es Carla. Ay, no me importa. Tú cállate, negro, cállate tú. Cállate, yo hablo como yo quiera, porque yo soy así, soy una regia, soy una perra. Ay, tampoco me gusta ese señor Cruz de Oro. Ay, ¿qué se cree? Ay, Cristo, clávame, si eres Cristo. Ay, clávame con la cruz. No, él es Cruz Dorada y no es Cristo. Hace muy buenos gameplays también de Black Ops y muy entretenido. Y aparte de ese video, como uno último que habló sobre Guantánamo, está muy educativo. Ay, no, yo para que me eduque tengo a mi profesora y que me educa. Ay, tampoco no me gusta ese señor inconsumible. Ay, ya está vieja. Ay, ya debería de dejar de hacer videos.
No, 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 no. Él se llama Outconsumer, amigo. Es muy buena persona, hace videos muy cómicos y él, como lo dice siempre, él es un gamer que lo intenta, así que es muy divertido y eso le gusta mucho a la gente, así que no seas faltoso, amigo hater. Ay, no, ay, tampoco no me gusta la Mariluna. Ay, yo quiero ser como, yo debería ser la única gamer, o sea, yo y yo. Pero ella es Sara Luna, ella es una de las gamers más reconocidas en España. Creo que es una de las mujeres que tiene más suscriptores y más vistas en su canal. Así que, ¿por qué la envidias a Sara Luna? Y no es Mariluna, se llama Sara Luna. Ay, es que yo siempre quise ser mujer. Yo siempre quise ser así, toda regia. Ay, pero entiéndeme. Ay, tampoco no me gusta ese tal Adrián Bill que pone puros videos que no son Call of Duty. Ay, no, puro Battlefield nada más pone. Ay, yo soy así, perdóname. Él es Alex Bill o Alex B, como quieran llamarlo. Él es muy buena persona, chavo de 18 años, sube buenos gameplays. Y no deberías molestarte con él. Tú deberías, tú eres el amargado. No pongas deditos abajo. Al menos pon un comentario constructivo, ¿no, amigo hater? Ay, sí, pero yo lo detesto igual. No, no, yo soy el hater, yo soy así. Ay, tampoco no me gusta ese tal Awau. No, él se llama Chihuahua. Él es el que nos representa aquí en Latinoamérica, amigo hater. Ni siquiera te voy a llamar amigo, maldito. Ay, pero no me gusta. Ay, ¿qué se pone ahí? Una foto de un duendecito ahí. Ay, ese duendecito parece, ay, no sé, parece la cosita de mi marido. No, él se llama Chihuahua de Costa Rica. La gente lo quiere mucho, ¿ok? Así que deja de estar hablando así, hater. Ay, no, igual yo lo voy a poner, a todos ellos lo voy a poner dedito abajo y no voy a dar mi cara. No, 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 no. Escúchame, amigo hater. Todos estos señores han dado la cara en sus canales, han hablado muy bien de nosotros. Y no creo que es justo que tú estés hablando mal de ellos y te poniendo dedito abajo. Al menos pon una crítica constructiva o al menos haz un video dando la cara. Ay, no. Ay, mira. Ya Ricardo Beto colgó un video. Le voy a poner dedito abajo porque no me gusta. No me gusta. Ay, la voy a poner dedito abajo. Él no se llama Ricardo Beto. Él es Richard Beta Code, ¿ok? Así que, ¿sabes qué? ¿Sabes qué? Lo que yo creo que tú eres un maricón de mierda. No debes ser llamado gay porque los gays son personas amables, son felices. Son muy buena onda. Tú no eres un gay, tú eres un maricón. El maricón es la persona cobarde que se esconde detrás de todo y tú eres un cobarde. ¿Y sabes lo que le hago a los cobardes? Les pateo el culo. Toma. Psh, psh, ay, no. Ay, ay. Psh, toma, toma. Toma, mierda. Toma, cállate, cállate. Toma. Y este puñete de parte de todos mis amigos. Otro más. Y otro más. Fuera, mierda. Psh. Bueno, ya se fue, ese fue el hater que se metió acá, persona odiosa. Y bueno, pues me despido, un saludo para el amigo Willy Rex, para los amigos de Ángeles Aras, para Cruz Dorada, para Outconsumer, Sara Luna, Alex B o Alex Bill, se me hueveo, Chihuahua, y para mi querido amigo Richard Betacode, espero que este pequeño audio te haya hecho reír. Este fue el bonus, el audio bonus por los 6.000 suscriptores y espero que este hater nunca vuelva y si eres un hater... Si te has sentido ofendido, bueno, ese eres tú, algo así. Bueno, me despido, los quiero mucho, espero que les haya robado una sonrisa con este hater que ya se fue. Y bueno, pues, y ya se viene el video de zombies, la verdad tengo como 5 cervezas encima y espero que haya salido bien, ¿eh? Los quiero mucho, un beso y bueno, hasta la próxima, gamers, chao.